Muy buenas tardes, un placer volvernos a encontrar en nuestro espacio que dedicamos cada viernes a nuestro maravilloso mundo del deporte. Hoy me acompaña una de las glorias del deporte del Balcón del Oriente cubano, aunque no es tunero. Ramón Acosta, entrenador de ciclismo, regresa de comandar las riendas del equipo nacional de este deporte y está en las tunas. Vamos a conocer otros detalles. Ramón Acosta, para todos nosotros, los que pasamos por sus manos en el deporte, simplemente Acosta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a hablar con él de la manera que siempre lo hacemos, como amigos, como hermanos, porque Ramón Acosta fue mi entrenador por varios años en el deporte de ciclismo y hoy tengo el privilegio de entrevistarlo aquí en nuestro programa A lo Deportivo. Acosta, ¿cuántos años ya dedicado al deporte de las bielas y los pedales? Bueno, de forma general, llevo ya 40 años, desde que era atleta hasta estos momentos. Como entrenador, 27 años, dividido una parte en Holguín y la otra parte, 22 años aquí en Las Tunas ya. Eres holguinero, ya decía yo al principio que era, que no era oriundo de Las Tunas, pero te acogió esta provincia ya por muchos años. ¿Ha hecho toda su familia aquí también? Sí, sí, ya tengo mi familia, mi esposa, mis dos niñas. Todo lo hecho aquí en esta provincia ya. Ya soy tunero. ¿Por qué decides en ese momento? Porque Holguín es uno de los territorios con más resultados a nivel nacional en este deporte tan difícil. ¿Y en algún momento de tu vida decides venir para acá, para el Balcón Oriental? Bueno, te diré que fue una decisión después de un mal resultado de la EI de Pedro Díaz Cuello. Los directivos tomaron la decisión de cerrar el contrato a todos los entrenadores que no éramos graduados en aquel momento y decidí buscarme otros horizontes. Y de ahí entonces el comisionado en aquel momento, que era Félix Carbonell, me llamó y bueno, decidimos llegar aquí a la provincia y de ahí empezar entonces el trabajo aquí en la provincia de Las Tunas. ¿Cuando aquello era muy joven? Sí, tenía 29 años, había tenido mis resultados ya en la provincia de Holguín, pero bueno, no era graduado. Y tomaron la decisión los directivos ya de cerrarme el contrato y bueno, tuve que salir a buscar otro horizonte y llegué aquí a Las Tunas en el año 96-97. Siempre hubo su conflicto a la hora de llegar porque es difícil que alguien venga de afuera y quiera implantar su sistema. Además, los jóvenes siempre son revolucionarios, necesitan... Sí, sí, cómo no. Hubieron algunos problemas, pero bueno, gracias también al jefe en ese momento, que era Jorge Romero de la ESPA, que Jorge me acogió muy, muy bien y de ahí me encaminó. También tengo que reconocer a Jorge Romero, me encaminó ahí en la ESPA y de ahí empezamos el trabajo que ya tú sabes lo que hicimos en ese tiempo. Pues agarramos el ciclismo en el lugar 13 y logramos en 6 años ser campeones nacionales con el femenino y tercero general en Cuba. Hay una época importante en su vida, de la que conozco y de la que estuve también indagando antes de la entrevista, y fue aquellos años de gloria no solamente para el ciclismo, sino usted logró aglutinar un grupo de atletas que participaban lo mismo en el ciclismo que en el triatlón, aunque después se fueron ya especializando en este difícil deporte, pero logró llevar en esos mismos años resultados relevantes a Las Tunas en el triatlón. Ciclismo femenino y ciclismo masculino. Hábleme de esa época dorada que se competía en Puerto Padre el triatlón. Sí, sí, ese año me dieron la tarea de entrenar el triatlón y el ciclismo. En ese momento éramos comisionado de triatlón, comisionado de ciclismo, entrenador del equipo femenino, entrenador de triatlón y entrenador del masculino. Ese año en Puerto Padre, en el campeonato nacional, logramos alcanzar primero, segundo y tercero en la parte masculina, y posteriormente fuimos al campeonato nacional de ciclismo y fuimos campeones nacionales en el femenino y terceros en Cuba. Acosta, vino la especialización, como decía, algunos se fueron por el triatlón, incluso la gran mayoría de estos atletas pasan a ser parte de la matrícula del equipo nacional, y otros como Giancarlo Arias viene al ciclismo. ¿Por qué esta especialización de los atletas, influyó usted algo en que ellos tomaran estos rumbos? No, ahí lo que decidió fue la no captación de Giancarlo Arias,
que ese año es segundo lugar en el Campeonato Nacional de Triatlón, pero bueno, parece que no era objetivo para la Comisión Nacional de Triatlón en ese momento. Y decidimos entonces pasar a Giancarlo para el ciclismo, donde ya ese año posterior logra agarrar bronce en la contrarreloj individual, segundo en la persecución individual y quinto en la ruta. Y de ahí entonces cuando se promueve a Giancarlo Arias para el equipo nacional. Con esos resultados, ¿recibió usted algunos beneficios, alguna propuesta de trabajo para formar parte del equipo nacional de triatlón con esos resultados ya que obtuvo, independientemente que no era un entrenador de triatlón especializado? No, no, no. No, yo era entrenador de ciclismo y en ningún momento llegó ninguna oferta. Ellos tenían claro quién eran sus entrenadores, tampoco era de mi interés. Yo era entrenador de ciclismo, era lo que me gustaba. Simplemente me dieron la tarea en la provincia de atender al colectivo de muchachos que eran jóvenes, pero con un gran talento. Y bueno, lo ayudamos ahí, aportamos el granito de arena, pero no, ahí ese año no hubo propuesta, tampoco creo que le iba a aceptar, como yo era ciclismo y era lo que me gustaba. Por lo general, los entrenadores se especializan en el femenino o en el masculino. Usted, como ya decía, un momento de gloria en el ciclismo masculino y femenino. ¿Cómo logró lograr esa unión entre hembras y varones que entrenaran juntos y que los resultados llegaran prácticamente de manera igual? No fue fácil. En ese momento teníamos un colectivo de niñas muy talentosas y un grupo de varones también muy talentosos y bueno, engranamos, los entrenamientos no eran los mismos. Teníamos que buscar muchas alternativas para que se nos diera bien el entrenamiento. Pero bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Que como había buen talento en el femenino, pudimos coordinar o planificar los entrenamientos acordes para que se dieran con una buena calidad. Las muchachas en ese momento tenían mucha voluntad, muchos deseos de salir a buscar sus medallas y se logró muy buenos resultados ese año con Magalis Montoya y Dolis Pérez, Lenny Cruz, muy buenos resultados. ¿Se considera usted un pedagogo? Después de 7 años fuera de la provincia de Las Tunas, regresa. ¿Cuántos de sus atletas, de esos muchachos que pasamos por sus manos, hoy se han convertido en profesionales y le agradecen también cómo ha recibido a Costa a todos esos amigos que nos consideramos que pasamos por sus manos y ahora su llegada, pues, cómo ha sido ese regreso de Ramón a Costa Las Tunas? Bueno, ha sido bonito los muchachos ahí. Bueno, ahí tengo seis entrenadores que actualmente están en las áreas especiales trabajando y están incorporados conmigo también en lo que es el equipo provincial de ciclismo. Y más el caso tuyo, que fuiste campeón nacional y te tenemos profesionalmente, lo estás haciendo muy bien. Acosta, decides regresar a Las Tunas. Ya me decías que tienes un grupo de muchachos, pero ya inmediatamente te has puesto a trabajar. Sabemos que tienes un equipo de primera categoría que nunca antes se había logrado en la provincia tener tantos muchachos de cara a competencias nacionales y quizás eventos internacionales. Háblame de esos muchachos que ya están entrenando, qué perspectiva tiene, qué objetivo lleva para el ciclismo tunero. Bueno, nosotros yo llegué y a los 2 días estamos incorporados ahí con los muchachos porque me llamaron del INDER y bueno, nos pusimos de acuerdo y a trabajar. Sí, los muchachos están ahí y después de el año pasado se logró reorganizar el grupo. Ya este año se organizó. Tenemos ahí seis muchachos de primera categoría, encabezado por Adrián Ceballos, que aparte de que es entrenador, es atleta, atleta que en sus tiempos juveniles fue el mejor juvenil de Cuba, con medallas nacionales y eventos internacionales. Tenemos el caso de Montero, Alejandro López, Pedro Ferrer Y Osvaldo Pérez. y Osvaldo Pérez. Son muchachos que ya han montado bicicleta y queremos reorganizarlo para en un futuro, si empiezan las vueltas a Cuba o los clásicos nacionales, participar en dichos eventos y tratar de mejorar los resultados anteriores.
Una última pregunta. ¿Por qué decides regresar a las Tunas? La pregunta que todo el mundo se hace. A costa con resultados a nivel nacional, internacional, en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, hoy está de regreso en las Tunas. ¿Por qué? A raíz de ya son 7 años fuera de la familia, con esto de la pandemia nos vimos un poco limitados también, aparte algunas cosas que pasaron que no me gustaron, me fueron desmotivando y ya decidí venir para acá, para la provincia, incorporarme aquí en la provincia a trabajar y estar cerca de la familia. Para placer de nosotros también y por supuesto para el bienestar del ciclismo tunero. Así que esperamos los resultados. Vamos a estar dándole cobertura total a todo lo que acontezca en cuanto al deporte de las bielas y los pedales aquí en nuestro territorio de las Tunas. Para mí ha sido un placer conversar hoy con Ramón Acosta, entrenador del ciclismo en las Tunas, un hombre que vino desde Holguín para acá, ha hecho toda su vida en nuestra provincia, formó una familia, ha formado a varios atletas, a varios profesionales, regresa ahora del equipo nacional y está aquí en nuestra provincia. Acosta, un placer compartir contigo, hermano, una vez más. Y por Gracias. supuesto, estará la televisión tunera siguiendo todo lo que acontece en materia del ciclismo en nuestra provincia. Nosotros nos estamos despidiendo, deseándole que pase una excelente jornada y el próximo viernes regresaremos más cerca de conocer detalles de la preparación de los leñadores de cara a la Serie Nacional número 61.